Queridos oyentes de Seco FM, bienvenidos a su noticiero Jóvenes Activos. Mi nombre es Ana Camila Mesa y esperamos que nos acompañen a lo largo de esta emisión especial en honor al Día del Idioma. A continuación, Kenia Carrascal nos contará las noticias nacionales. Claro que sí, Ana Camila. En el día de hoy, en Noticias Nacionales, recordaremos al escritor colombiano Gabriel García Márquez, ese merecedor del grandioso Nobel de Literatura el 11 de diciembre de 1982. Gracias a su obra, 100 años de soledad, la primera novela considerada verdaderamente global. Esas novelas e historias cortas donde lo fantástico y lo real se combinan en un mundo compuesto de imaginación. La mayoría de los ganadores reciben este premio casi al final de sus carreras, teniendo en cuenta el carácter global de su trabajo, pero Gabo rompió este esquema. Los colombianos debemos estar agradecidos a dicho escritor, quien con su legado mostró al mundo que la literatura en Colombia no había muerto, dando a conocer sus numerosas obras literarias que han sido un éxito a nivel universal. A continuación, Isabela nos contará las noticias internacionales. Por supuesto que sí, Ana. En noticias internacionales les contaré que se celebra el 23 de abril en todos los países hispanohablantes, el Día del Idioma, ya que esta fecha coincide con la muerte del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote de la Mancha. En Madrid, España, el 22 de abril de 1616 murió dicho escritor, considerado el mejor autor de la historia de nuestro idioma. Pero era costumbre de la época declarar el día siguiente de la fecha oficial de la muerte, por lo que el mundo adoptó el 23 de abril como fecha conmemorativa del Día del Idioma. En economía, a lo largo de la historia de la literatura, son intocables las novelas que describen la realidad económica del periodo en que fueron escritas, ya que el autor se encarga de documentar y reflejar lo que sucedió en esta época. Esto se puede reflejar en novelas como Historia General del Empleo, El Interés y el Dinero por John Keynes, La Riqueza de las Naciones por Adam Smith, Economía para Domus por Sean Masaki Flick, Economía sin Corbata, Conversaciones con mi hija por Yanis Varoufakis. Por último, El Libro Prohibido de la Economía por Fernando Trías de Bes, entre otros. Soy Kenia Carrascal y en el día de hoy en Noticias de Salud les recomiendo estos cuatro libros sobre la salud. Estos son 1. La inteligencia emocional por Daniel Goleman. 2. Mi dieta cojea por Aitor Sánchez. 3. La solución de los telómetros por Elizabeth Blackburn. Y por último, El cerebro feliz por Dean Burnett, entre otros. Deportes. Creo que todos sabemos de ese efecto que tienen los narradores deportivos en contribuir en el disfrute del deporte en los medios masivos de comunicación. Definitivamente, los deportes no serían lo mismo sin ese inmortal, sonoro y gratificante gol que nos permite vivir la intensidad de las gestas deportivas. El idioma está presente en todos los momentos de nuestra vida. A continuación, Isabela nos contará las noticias de entretenimiento. Claro que sí, Ana Camila. Para esta cuarentena tan difícil por la cual pasamos, hoy les traigo 6 libros que te harán olvidar esta realidad por un momento y te transportarán a otro mundo. Estos son Buscando Alaska por John Green, Orgullo y Prejuicio por Jane Austen, Boulevard por Flor Salvador, Saga Harry Potter, Trilogía Los Juegos del Hambre, El Principito, entre otros. Y por último, noticias del día de hoy, tecnología. Los idiomas no son el único lenguaje. En informática, la comunicación utiliza el sistema binario que solo usa 2 dígitos, el 0 y el 1. Este sistema binario tiene más de 4.400 años de antigüedad en las culturas china y egipcia. Definitivamente, cuando hablamos de idiomas, es interesante saber cómo traducen nuestras peticiones los dispositivos electrónicos. Solo entienden el 0 y el 1. ¡Wow! ¡Fascinante!
Esto fue todo por el día de hoy. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Jóvenes Activos. Chao, chao.